Ahora te preguntaré, he dividido la etapa en Ciudad Real, como es tan larga, es de 2002 a 2011. La he dividido en dos partes, 2002 a 2006. Ahí ganáis Liga, Copa Sobal y Recopa. Hay un momento, al final de esa primera etapa, en el que Juan de Dios Román deja de ser entrenador y pasa a serlo Talant Dusebaev. Pasa a serlo Talant Dusebaev dejando de ser jugador, pero a la temporada siguiente, por la baja de Thorman, vuelve a vestirse de corto Talant. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo es eso de tener un entrenador jugador, es decir, un compañero que es al fin y al cabo el que te da las órdenes, por así decirlo? Y después, ¿cómo es ver que un tío que se ha teóricamente retirado vuelve a vestirse de corto? Y tengo entendido, bueno, tengo entendido no, porque yo en esa época sí veía balonmano y Talant era un torbellino. Estaba en forma todavía, que es lo que cuesta un poco creer. A ver, Talant se retira en 2004, después de los Juegos Olímpicos de Atenas, de la selección, y juega una temporada más con el equipo y coge el equipo a final de temporada. Ya era como un plan establecido, ¿no? Y más o menos estaba todo organizado. Juan de Dios Román seguía estando en la estructura del club. Sí, se pasó a la directiva, creo, ¿no? Eso es, estaba en la Sí. directiva, fue director de la fundación. Bueno, era como una parte, en ese sentido, pues el presidente Domingo Díaz Mera, pues al final crea una estructura también de mantener a las personas que aportaban conocimiento al club, ¿no? Y bueno, pues Talant coge el equipo, era un reto para Talant también. Bueno, pues pasa que hay que conocer a Talant. Talant tiene tanto carácter y tanta personalidad que, bueno, que tenía muy claro lo que tenía que hacer y bueno, era como. Qué difícil, o sea, no ves las dificultades que tiene esto, pero era muy ambicioso en ese sentido y bueno, se comía y aparte también tenía pues todo el apoyo del presidente en este caso. ¿Qué pasa? Que luego, pues es las primeras de cambio, se lesiona Uros en la Supercopa y claro, nos quedamos sin central. Además, Uros era. Pues lo que quería Talant, ¿no? El cerebro que quería tener Talant de su parte, ¿no? Y si no puedes tener a nadie mejor que tú, hazlo tú mismo, que debes de pensar, porque si Bueno, y no. el equipo necesitaba aparte, ¿no? O sea, también estaba Alberto Entrerríos, bueno, teníamos otros jugadores que podían aportar esa parte, pero era Marius Jurkevic, no, Marius no había llegado todavía, pero sí que es cierto que bueno, que había jugadores que podían ayudar y podían ser centrales o había reconducido. Pero al final, bueno, pues todo dice, vale, ¿y por qué tú te acabas de retirar? O sea, prácticamente como fue en la Supercopa, prácticamente llevaba 3 meses retirado Talant. Y Talant entrenaba con nosotros con frecuencia. Entonces, físicamente estaba en condiciones. ¿Para qué? Lógicamente, eso fue un reto emocional. Claro. Imagínate al entrenador echándote la bronca en el banquillo y de pronto aparece en el campo dirigiendo. Bueno, era una situación que, bueno, claro, esto solo fue posible porque Talant se trajo a Raúl González. Y esa relación que tenían tan estrecha entre los dos, pues permitió dirigir lo que fue ese proyecto, ¿no? Pero sí, al final las circunstancias fueron esas, pero no muchas personas hubieran podido manejar esto de esa manera. Talán lo consiguió. Sí, pero es que el carácter y la forma de ser de Talán, pues es abrumadora. Parece Entonces. un tío muy afable, o al menos a mí me lo pareció. Yo he coincidido con él tres veces, me parece, dos o tres veces. Y a mí me pareció un tipo tremendamente afable, tremendamente, con todo respeto, estoy diciendo algo bueno de él, achuchable. Sí, yo le quiero mucho, pero es que yo no soy nada objetivo. O sea, para mí es un hermano más, es alguien de la familia y bueno, pues esa relación tan estrecha que tenemos y por la que nos queremos mucho, pues la hemos cultivado pues desde que jugamos juntos, sobre todo en los años de Ciudad Real, porque yo había jugado con él en Santander, Sí. pero la diferencia de edad en ese momento, pues bueno, pues yo también era un poco niñato.
Y de hecho, alguna vez discutimos en los entrenamientos y nos llegamos a medio pelear, de típico de enfrentarnos un poquito en esos piques del juego, de las pachangas. Y porque Talán era, pues bueno, es muy competitivo. Entonces, si tú le quieres ganar, tienes que entrar con todas las armas y si no, pues puedes discutir con él, Es de ¿no? esa gente que no quiere perder ni en el entrenamiento. Sí, pero bueno, luego con el tiempo pues ha ido dándose cuenta de muchas cosas, pero bueno, es que Talán para mí tiene unos principios muy, muy fuertes y esos principios le hacen ser un tío pues de los pies a la cabeza y bueno, pues a mí me gustan ese tipo de personas y yo me he llevado muy bien con él y encajamos perfectamente.